Buenas tardes. Bien, muchachos, vamos a comenzar. Hoy tenemos 21 de febrero y pues vamos a dar inicio al segundo parcial. Pero antes de comenzar, solo comentarles que todavía tengo en confirmación el aula para examen. Y estoy esperando la respuesta ya del jefe, nada más. Y en cuanto me lo haga saber, yo se los comunico por el chat de Telegram para que estemos sabidos de exactamente el aula del examen. ¿Okay? De ahí. Solamente que les he subido en este momento un par de libros adicionales al campus. Libros en los cuales ustedes pueden buscar algunos de los temas de los que vimos en el primer parcial y así tener más referencias u otros ejercicios en los que basarse, tanto para los temas que vimos como los que vamos a ver a continuación a partir de este segundo parcial. Entonces, bueno, ahí tenemos más referencia y cualquier otro ejercicio que trabajemos, pues ustedes pueden buscar similares también en esas referencias. ¿Okay? Entonces, podemos dar inicio al segundo parcial en el cual vamos a revisar los principales conceptos de lógica proposicional. Y pues, para hablar de lógica proposicional, primero ocupamos definir qué es una proposición. Una proposición es una oración o frase declarativa. Esto quiere decir que afirma algo. En otras palabras, si cuando hablamos de una frase declarativa, no estamos hablando ni de preguntas, no estamos hablando ni de órdenes, ni de instrucciones, no estamos hablando tampoco de opiniones, y estamos hablando entonces de cosas que afirmamos que son ciertas o afirmamos que no son ciertas. Va a depender en sí de la forma de decirlo, pero nosotros estamos afirmando algo, estamos diciendo que algo sucede. ¿Okay? O estamos diciendo algo es de esta forma. Ahora, la restricción que le vamos a poner a nuestra oración o frase declaratoria es que prácticamente solo vamos a poder darle una posibilidad, es decir, una frase declaratoria que es verdadera. O puede ser falsa. Pero no ambas. En otras palabras, solamente podemos decir frases que puedan definirse si son verdaderas o son falsas. Quizás algunas con un poco de investigación, si no conocemos exactamente si es verdadero o falso, pero si tenemos que poder asegurar, luego de investigación o por conocimientos previos, que la afirmación es verdadera o falsa. Entonces, por ejemplo, todas las siguientes son proposiciones. Entonces, la primera ejemplo es decir que Tegucigalpa es la capital de Honduras.
Ahora, esta es una frase. Estamos declarando, estamos diciendo, estamos afirmando que una cierta región es la capital de otra cierta región más grande. En este caso, Tegucigalpa es la capital de Honduras, estamos afirmando algo. En este caso, pues, conocimientos previos que tenemos nosotros ya son suficientes para concluir de que esa proposición es verdadera o esa frase es verdadera. Ok, otra sería que decir que Toronto es la capital de Canadá. Misma situación, estamos afirmando algo, solo que en este caso sería una proposición o si sería una proposición o frase falsa, dado que Toronto no es la capital, sino que Ottawa. Entonces, pero seguiría siendo una proposición válida y de las que nos interesan. Entonces, aquí no se trata de describir algo que sea verdad o algo que sea mentira, sino que se pueda decidir si es cierto o no. Por ejemplo, yo puedo escribir esto. Eso es una proposición sin ningún problema. Estoy diciendo que la suma de 2 y 2 es igual a 4. No en palabras, pero lo estoy diciendo. Estoy afirmándolo. Y por ejemplo, puedo decir esto otro también. Puedo decir que 2 más 2 es igual a 3. Es una proposición, no hay ningún problema con ella, simplemente es una proposición falsa, es decir, no es esa proposición es falsa, simple y sencillamente. De hecho, en la misma frase, todas las siguientes son proposiciones. Eso también es una proposición, porque está afirmando que todas estas son proposiciones. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Ahora, voy a decir, todas las siguientes no son proposiciones. Entonces, por cierto, esta frase de todas las siguientes no son proposiciones, esa sí es una proposición, pero pónganle sumo cuidado a dónde colocan este no, porque si yo lo digo así, es tal como lo quiero decir, decir que la lista de frases que voy a colocar no son proposiciones, pero si yo, pues, si yo dijera, por ejemplo, no todas las siguientes son proposiciones, estaría permitiendo la posibilidad de que alguna de las proposiciones que escribiese o que voy a escribir fuesen verdaderas. Entonces aquí la posición, mejor dicho, en lógica, la posición en la que nosotros colocamos el no importa. Y ya van a ver exactamente por qué, debido a que este no es un concepto, se transforma en un concepto que en lógica se llama negación. Entonces, es importante dónde se coloca. Pero entonces los ejemplos de frases que no son proposiciones, podemos decir esta, por ejemplo. Si digo esta frase es falsa, esta no puede ser una proposición por el hecho de que si yo dijese que esto es verdadero, automáticamente estaría dándole valor de falso, así que tendría ambos valores de verdad. Y si dijese que esto es falso, o si suponiese que yo que esto fuese falso, entonces la conclusión sería de que la frase es verdadera, así que de nuevo tiene ambos valores de verdad. Que por cierto, eso no lo he comentado, pero a estas posibilidades de ser verdadero o falso se le conoce como valor de verdad. Voy a escribir por aquí. Valor de verdad. Son las posibilidades, o mejor dicho, para hacerlo más simple, vamos a decir que el valor de verdad de una proposición
¿Es verdadero o es falso? Entonces, cuando hablamos de valor de verdad, es simplemente decidir si la proposición es verdadera o falsa. Nada más. Entonces, esta frase, por donde quiera que la vean, tendría los dos valores, tendría como valor de verdad a ambos, verdadero o falso. Entonces, no puede ser una proposición, ya dado que en la definición establece que solo es una, pero no las dos. A este tipo de frases se le conoce como frases autorreferenciadas, es decir, que hablan sobre sí mismas, y usualmente ese tipo de frases no son proposiciones, pero no siempre es el caso, porque si yo dijese, por ejemplo, esta frase es verdadera, entonces no habría ningún problema. Pero en general vamos a evitar el uso de frases autorreferenciadas por ese tipo de situaciones. De ahí todo lo que les dije, preguntas, opiniones y mandatos o instrucciones no forman parte de proposiciones, pero otro ejemplo interesante o importante que es de tener en cuenta es que esto, x más 1 igual a 2, no es una proposición debido a que no sabemos quién es x. X puede ser un número, puede ser un teclado, puede ser una pared, puede ser lo que sea. Entonces, y aunque fuese un número, puede ser que sea el valor que hace que la igualdad se cumpla, o puede ser un valor que no, que haga que la igualdad no se cumpla. Entonces, simple y sencillamente, esto no puede ser una proposición porque no podemos decidir si es verdadero o no. En otras palabras, no tiene un valor de verdad. Entonces, esta tampoco sería una proposición. Entonces, vamos a ver. Cada una de las que sí son proposiciones de aquí arriba tienen una característica en común y es que todas caen dentro de la categoría que se llama proposiciones simples, es decir, proposiciones o frases que no se pueden dividir en o que no contienen otras proposiciones más pequeñas. Vamos a ver, entonces, vemos por aquí, concepto de proposición simple. Es una proposición que no contiene a otras proposiciones en su interior. Vamos a decirlo así, aunque el interior aquí es un concepto intuitivo más que otra cosa, pero básicamente, si analizamos la frase, no podemos dividir o simplificar la frase de tal forma de que haya otra proposición adentro. ¿Okay? Entonces, Tegucigalpa es la capital de Honduras. Ahí ninguna de las partes se puede quitar sin que pierda el sentido semántico, obviamente, porque yo puedo quitar esto, la A, obviamente, y eso que queda sigue estando dentro de la proposición original, pero no tiene sentido. Entonces, básicamente eso. Entonces, todas estas tienen la característica de que no se pueden simplificar o reducir a otras proposiciones más simples o más pequeñas, por decirlo así. Ahora, la cuestión es, entonces, las que sí tienen frases en su interior, ¿cómo se llaman? Se llaman proposiciones compuestas. Proposiciones compuestas. Son aquellas proposiciones que contienen a una o más proposiciones simples
junto con por lo menos un o por lo menos una conectiva lógica. Ya les voy a comentar que es una conectiva lógica, pero básicamente una proposición compuesta es una proposición que tiene en su interior otras proposiciones, pero fíjense que dice una o más, es decir, y hay una forma en la que solo teniendo una proposición simple puede hacer una proposición compuesta. Y es por este agregado, porque dice junto con por lo menos una conectiva lógica. Entonces es posible formular una proposición compuesta con una sola proposición junto con una conectiva. Y ahora entonces, veamos qué son esas conectivas. Y bueno, de eso no hace falta escribirlo porque el concepto no es la gran cosa. En esencia, una conectiva lógica son prácticamente lo que dice el nombre. Son formas de conectar proposiciones simples. Entonces, podemos ponerlo aquí solo como un comentario, porque no es la gran cosa como para ponerle una definición. Simplemente son formas de conectar proposiciones simples. Y vamos a decir conectar o modificar, porque hay una conectiva en específico que no conecta dos proposiciones, pero sí la modifica. Por darles un ejemplo de una proposición compuesta, o un par, y les digo, por ejemplo, el examen estará fácil y todos sacarán 100 y todos sacarán 100. Ok, entonces aquí está compuesta por esta proposición como tal. Es algo que podemos de decidir si es verdadero o falso. Eso va a ocurrir hasta allá y luego de que ocurra el examen. Entonces, la cuestión es que esta proposición se compone de dos. La primera es esta, el examen estará fácil. Es la primera proposición simple, como ven, ese es un. Si yo apartara el resto de la proposición, esto sí, eso estaría o tendría sentido propio. Y esta otra parte, todos sacarán 100, también es una proposición independiente. Quizás aquí haría falta decir sacarán 100 en el examen, pero eso ya es una cuestión más de la gramática española, ¿verdad? El hecho de que el sustantivo solo aparece una vez y entonces se sobreentiende que esto que van a sacar, esta nota, es del examen. Pero eso ya es una cuestión del español, sino que entonces el punto es que aquí tenemos dos proposiciones independientes y esto que está aquí sería una conectiva lógica. Hay varias y las vamos a ir viendo, pero el punto es que aquí, como estábamos ejemplificando, pues solamente se los comento. Ahora, otro ejemplo sería la siguiente frase. A ver. Si digo el examen no estará fácil y solamente eso, ya no digo nada más. Si digo esto, técnicamente pareciese que solo estoy diciendo una frase,
Pero es porque en sí es por la forma en la que está escrito, porque ustedes pueden notar muy bien la relación entre esta frase y la primera de del ejemplo anterior. La única diferencia es este no de aquí. La cuestión es que esta proposición se puede escribir de forma equivalente, es decir, sin perder el significado. Esto se puede escribir de la siguiente forma. No es cierto que el examen estará fácil. Y ahora, visto de esta forma, tenemos la proposición que vimos antes, el examen estará fácil, y esto extra. No es cierto que. Esto de aquí resulta ser una conectiva lógica, que consiste simplemente en negar lo que la siguiente frase dice. Esto como tal no es una proposición, porque en sí no estoy afirmando nada al decir no es cierto que. Si solo me quedo en el que, no estoy diciendo nada. Pero cuando conecto eso junto con una proposición, la convierto en una nueva, con un sentido o con un valor de verdad posiblemente distinto. ¿Sí? De hecho, sí va a ser distinto, pero eso ya lo vamos a ver. Entonces, el punto es que es posible generar proposiciones compuestas solo con una proposición, pero necesita una conectiva lógica adecuada. Entonces, estas proposiciones compuestas son las de principal interés, debido a que la gran mayoría de las declaraciones que uno hace son proposiciones compuestas. Entonces, prácticamente, para estudiar proposiciones compuestas, yo ocupo las simples y conectivas lógicas. Entonces, estudiemos a detalle cuáles son esas conectivas lógicas para luego poder estudiar las proposiciones compuestas a placer. Entonces, vamos a ir para ese punto. Conectivas lógicas. Estas que vamos a ver no son todas, es decir, es posible definir una conectiva lógica aparte o diferente a las que están aquí, pero estas son las más utilizadas y las que vamos a estar utilizando en clase. Entonces, principalmente tenemos dos tipos de conectivas lógicas. Uno de los tipos son conectivas lógicas unarias, que son las que solo necesitan una proposición. Y están las conectivas lógicas binarias, que son las que necesitan dos proposiciones. Perfectamente podríamos definir una conectiva lógica ternaria, pero en la práctica yo no recuerdo alguna conectiva lógica que utilice tres proposiciones. Es más común combinar una proposición compuesta con una, o mejor dicho, aplicar una conectiva lógica binaria y el resultado utilizarlo en otra conectiva lógica binaria y así se conectan tres proposiciones. Entonces, por eso es que normalmente se queda uno con estas dos, porque uno puede utilizar cualquier cantidad de proposiciones únicamente con estas dos. Entonces, vamos a verlas. Dentro de las conectivas lógicas unarias, está la primera, que es la conectiva de negación. La negación es una conectiva lógica unaria.
un área que cambia el valor de verdad de la proposición a la que se le aplica. Por ejemplo, lo que les dije arriba, tenemos la proposición que vamos a llamar la P. Por cierto, a las proposiciones usualmente le ponemos nombre de letra minúscula. Entonces la proposición P sería: el examen estará fácil. Y la negación de esa proposición, que la vamos a denotar así, con este símbolo de una virgulilla o tilde en inglés, P. La negación de P sería: el examen no estará fácil. Y pues, como les digo, eso es exactamente lo mismo que decir no es cierto que el examen estará fácil, pero simple y sencillamente es más cómodo escribirlo así. Pero representan lo mismo. Pero entonces la negación es simplemente, como uno lo podría esperar, negar el hecho o lo que está ocurriendo. ¿Sí? Y pues, si por ejemplo usted viene el día jueves y se da cuenta de que esta proposición es verdadera, eso automáticamente haría que esta fuese falsa, ¿no? Y eso es justo lo que dice la definición, que cambia el valor de verdad de la proposición a la que se le aplica. Entonces, si yo tengo la proposición P y le aplico la negación, entonces su valor de verdad cambia. Por otro lado, y si usted se diese cuenta de que el examen al final no estaba fácil, estaba difícil, entonces usted diría que la proposición P es falsa. Pero la negación, que sería el examen no estará fácil, eso sería verdadera. ¿Okay? Entonces, esa es la primera conectiva, la conectiva unaria, que nos interesa. A partir de aquí, el resto de las conectivas van a ser binarias. Y son un total de 5. Ah, por cierto, antes de continuar, toda conectiva tiene un concepto que se llama una tabla de verdad. Y esa tabla de verdad básicamente lo que tiene son todas las posibilidades de valores de verdad que pueden ocurrir al momento de aplicar esa conectiva. Entonces, la tabla de verdad de la negación es la siguiente. Se tiene su proposición P. Y cuando solamente la proposición P, porque es un área. Y luego al aplicarlo, usted tiene la negación de P. ¿Ok? Ahora, la cuestión es que usted no sabe si la proposición va a ser verdadera o falsa. Pero lo que sí sabe es que el efecto de aplicar la negación es que lo verdadero lo va a volver falso y lo falso lo va a volver verdadero. Y esto es la tabla de verdad de la negación. Tabla de verdad de la negación. Este caso es la tabla de verdad más sencilla que podemos encontrar nosotros, porque simplemente es cambiar el valor de verdad. Y con las otras que vamos a ver, se va a ir complicando un poco, pero simplemente es por la cantidad de proposiciones simples que maneja. Por cierto, un pequeño detalle aquí. Note que dice
La negación que es una conectiva lógica que cambia el valor de verdad de la proposición. No dice proposición simple. Así que al final de cuentas, esta proposición podría ser otra proposición compuesta. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que arriba podría combinar y podría decir, no es cierto que el examen va a estar fácil y que todos van a sacar 100. Esta de arriba es una proposición compuesta, pero aún así le puedo aplicar la negación a toda la proposición. Entonces, ese es un detalle que no hay que perder de vista, que las conectivas no son necesariamente para proposiciones simples, puede ser para simples o compuestas. Ok, entonces, ahora sí vamos con la segunda conectiva, que es la conjunción. Entonces, esta es una conectiva lógica binaria que toma un valor de verdad, o mejor dicho, que vamos a decirlo de esta forma, es mucho más fácil así, que tiene la siguiente tabla de verdad. Normalmente la tabla de verdad se explica mucho mejor que las palabras, por eso es que se crearon. Entonces, la conjunción es una conectiva lógica que tiene la siguiente tabla de verdad. Okay, tenemos una proposición P, una segunda proposición Q porque es una conectiva binaria y tenemos la conectiva de conjunción que se denota así. Esta conectiva que es como una V invertida, como una flecha hacia arriba, se lee I. Entonces, en lugar de decir P conjunción Q, decimos P y Q. Y ahora la cuestión es que la tabla de verdad se ve bien sencilla e inocente cuando solo hay una proposición aquí, pero aquí que tenemos dos, sucede esto. Vamos a tener verdadero, verdadero, falso, falso, y en la otra, verdadero, falso, verdadero, falso. No importa realmente en qué orden pongamos la P y la Q, siempre y cuando se tengan todas las posibilidades aquí escritas. Por eso es usual acostumbrarse a llevar un patrón. Por ejemplo, aquí, dos verdaderas, dos falsas. Y luego, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. ¿Ok? El punto es que aquí están todas las posibilidades enfrentadas. Que las dos sean verdaderas, que la primera sea verdadera y la segunda no. Que la segunda sea verdadera y la primera no, y que ninguna de las dos sea verdadera, es decir, sean falsas. Ahora, ¿qué dice la conjunción? La conjunción dice que la única forma en la que la conjunción de dos proposiciones sea verdadera es que ambas sean verdaderas. En todos los otros casos donde por lo menos una de las dos es falsa, la conjunción se vuelve algo falso. Entonces, y sucede aquí que si nosotros estamos afirmando que dos cosas suceden, porque estamos diciendo que P sucede y que Q sucede, estamos afirmando que las dos son ciertas, la única forma en la que toda esa frase sea verdad es que ambas sean ciertas, no tiene sentido. Si yo digo que las dos van a suceder, entonces individualmente cada una debe de suceder y es la única forma en la que van a ser verdaderos. Sin embargo, si alguna de las dos no sucede, ya la frase que haya dicho yo queda en mentira. Por ejemplo,
Retomemos el ejemplo de arriba. Les dije, el examen estará fácil. Y todos sacarán 100. Entonces vean que aquí en la estructura yo tengo una primera proposición que le puedo poner P o cualquier nombre que yo desee. Pero solamente usamos P, Q y R. Entonces, esta es una proposición P, esta es la conectiva lógica I y esta es la otra proposición Q. Entonces, ¿qué pasaría si llega el jueves, cuando ya se termine el examen y usted llega a la conclusión de que el examen no estuvo fácil? Entonces, esta frase automáticamente es falsa, porque estamos en el caso número 3, este de aquí. Bueno, de hecho, no sabemos todavía lo otro, porque lo otro no lo habíamos platicado. Pero desde el momento que el examen usted dice que no estaba fácil, ya convierte toda esta frase en falsa, porque si la primera es falsa, no importa cuál de las dos suceda. Pues mejor dicho, cuál de los dos valores de verdad tenga la segunda frase, automáticamente va a ser falsa porque los dos tienen que ser verdaderas para que esto sea cierto. Así que aunque el examen no estuviese fácil, mejor dicho, si el examen no estuviese fácil, a pesar de que todos sacaran 100, aún así esta frase fue una mentira, fue falsa. Por otro lado, si el examen está fácil y no todos sacan 100, entonces, ahí es otra situación en la cual esta frase sería falsa. Porque a pesar de que sí, el examen está fácil, pero no todos sacaron 100, así que esta parte de aquí es falsa. Y como la conjunción dice que las dos tienen que ser verdaderas, entonces la frase es falsa. Y si ya de plano ninguna de las dos se cumple, ni qué pensarlo. Las dos, automáticamente la frase sería falsa. Usualmente esta es la conectiva más entendida. La conjunción usualmente no ofrece problemas, pero la que sí podría ofrecer un poco de problemas es la siguiente conectiva, que es la conectiva de disyunción. La disyunción se denota con este símbolo, es como una B. Y se lee O. Entonces, en lugar de I es O. Y tiene la siguiente tabla de verdad. Entonces, igual que antes, esta es una operación o una conectiva binaria y el resultado es POQ. Entonces, la tabla de verdad, la primera parte no varía porque son todas las posibilidades, verdadero, verdadero, falso y falso, y aquí van alternando. Y la conectiva O se refiere entonces a que solamente, mejor dicho, a que una de las dos posibilidades tiene que cumplirse. Es decir, una disyunción resulta ser verdadera si por lo menos una de las dos frases o una de las dos proposiciones es verdadera. Entonces sería en todos estos casos. Y si las dos son falsas, entonces es falsa. Ok, entonces analicemos el siguiente ejemplo. Digo yo, en la cena, comeré pizza o hamburguesa.
Okay, en este caso, hay que interpretar un poquito la frase, porque obviamente esto es una proposición, en la cena comeré pizza, pero claramente hamburguesa por sí solo no es una proposición. Solo estoy diciendo hamburguesa, solo un sustantivo. La cuestión es que esta frase se debe de interpretar de la siguiente forma. En la cena, comeré pizza. O en la cena, comeré hamburguesa. Así debe de interpretarse esta frase. A pesar de que lo diríamos así como arriba, la forma en la que debemos interpretarla para analizar o para analizarla es esta. Entonces aquí tenemos la proposición P, la conectiva O y la proposición Q, que sería toda esta. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si llega la cena y yo como pizza? Solamente pizza. Toda la frase que se dijo fue verdadera. No hubo mentira. Ahora, ¿qué pasa si llegada la cena yo voy a ir y compro un combo de Burger King? Ya estuvo. Entonces tengo que en la cena comeré hamburguesa. Y la frase seguiría sin ser una mentira. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y en la cena vengo y compro unas baleadas? En ese caso no estoy ni haciendo ni una ni la otra. Por lo tanto, sería falso porque es la última posibilidad. Pero ¿qué pasa si yo como de los dos? La frase sería verdadera. ¿Okay? Entonces, ese sería el primer caso. Este tipo de disyunción o este o que aparece aquí, en el español normal o en el lenguaje normal, no se hace una diferencia de otro tipo de o, porque esa no es la misma frase que decir dos es mayor o igual que este o de aquí arriba no es el mismo o de aquí abajo. Porque simple y sencillamente esto de no pueden ser los dos. El 2 o es mayor que pi o es igual que pi según esta frase. Ya que sea cierto o no es otra cosa, ¿verdad? Estamos simplemente analizando la estructura. Pero el punto es que aquí en esta frase no pueden ocurrir las dos. O si quieren, para que sea más cómodo para el análisis, voy a cambiar esto por menor. El punto es que aquí el 2 no puede ser al mismo tiempo menor y también igual. Así que este O que estamos diciendo aquí no es el O de arriba, porque en el O de arriba los dos tienen que, si los dos son verdaderos, entonces ocurre. Y en este caso no. O por decirlo así, vamos a ver. Ok, creo que este ejemplo queda un poco mejor para explicar la diferencia con el otro O. Imagínense que usted, por alguna razón, se gana un premio y el premio es una cena gratis. Entonces le dice a usted el premio. El premio.
Consiste en reclamar una pizza o una hamburguesa gratis. De nuevo, aquí la separación de las frases como tal sería: el premio consiste en reclamar una pizza gratis o el premio consiste en reclamar una hamburguesa gratis. Esa sería la forma de interpretarlo lógicamente, pero aquí estamos simplemente analizándolo en español, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué cree usted? Si usted va y reclama la pizza en su restaurante preferido, se la van a dar porque ganó el premio. Si usted va y compra una hamburguesa en algún lado y reclama el premio, se lo van a dar. Pero ¿qué pasa si usted viene y intenta reclamar su premio en dos establecimientos diferentes, es decir, en una pizzería o en una tiene, o en un restaurante de hamburguesas? En ese caso no se lo van a dar, porque este O de aquí no es este mismo O de acá arriba. Entonces va a decir, no, pero entonces el premio está mal. Es decir, el premio este son unos mentirosos los que dan ese premio, porque yo podía haber tomado los dos, porque hay un O ahí, y sería verdadero. La cuestión es que este O es un O exclusivo. Y este O de aquí, y el O de la disyunción número 3, es un O inclusivo. Y en el lenguaje normal no se hace una diferencia entre el O inclusivo y el O exclusivo. Todo depende del contexto. Entonces, el mismo contexto le dice a usted si puede o no hacer las dos. Pero en lógica no podemos permitirnos esa ambigüedad. Porque no podemos venir y decir, ah, bueno, es que para este P y este Q, el O es disyuntivo. Perdón, el O es inclusivo, quise decir. Y para estos otros es exclusivo. Entonces no podemos dejarlo así a la interpretación. En lógica, cuando pongamos O así, o cuando pongamos una disyunción de este tipo, es inclusivo siempre. Así que en el caso de que nosotros estemos hablando de una disyunción exclusiva, entonces necesitamos otra conectiva. La vamos a poner aquí. Es la conectiva que se llama SOR o también llamada O exclusivo. Entonces se denota por, o si se denota por, es como un más, como un círculo, ¿sí? Y tiene la siguiente tabla de verdad. Y es parecida a la de disyunción PQ y P. SOR Q. Hacemos lo mismo de siempre. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Luego verdadero, falso. Verdadero, falso. Y luego tenemos esta conectiva de aquí. Y este O exclusivo solamente es verdadera cuando una de las dos y solamente una de las dos es verdadera. O sea que solo en estos dos casos, si las dos son falsas, la frase es falsa, no es cierto lo que se dijo, es una mentira. Y si las dos son verdaderas, también es mentira. Porque este O es exclusivo, no se pueden hacer las dos. Así que si usted le dicen, ganó un premio en el cual usted va a poder reclamar una pizza o una hamburguesa gratis, entonces eso si usted lo traduce al lenguaje de lógica, tiene que ser utilizado con esta conectiva de SOR. No con la conectiva de disyunción. Entonces estamos en la vida diaria usted va a encontrar muchas veces os inclusivos y os exclusivos. Pero si usted quiere trasladar esas frases al lenguaje de lógica, tiene que hacer explícita esa división, si es inclusivo o exclusivo. ¿Sí?
Entonces, esta última del premio es un ejemplo de o exclusivo o de XOR. ¿Okay? Todavía nos quedan un par de conectivas más, que son las conectivas condicional y bicondicional, pero esa la vamos a ver hasta mañana porque especialmente la de condicional se puede expresar de una gran cantidad de maneras. Es decir, hay más de 10 posibilidades de cómo expresar la conectiva de condicional. Así que vamos a dejarlo para mañana. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta con lo de hoy antes de terminar. Buenas tardes, licenciado. No, mi pregunta no es sobre el tema, sino sobre los libros que usted estaba recomendando ahí en la plataforma. Sí, dígame. No sé si entre los libros que usted nos da ¿Sí? está el libro del cual usted sacó los problemas de progresiones aritméticas y geométricas, Correcto, sí, los problemas de tarea. el último libro, que es que no sé si le sale en el mismo orden, pero el libro de matemáticas discretas de Johnson Bock, ese es en el que tomé los ejercicios, solo que están como, no es como que están en secciones sucesivas, sino que hay que buscarlo más que todo por el nombre. El Okay. nombre del tema. Muchas gracias. Ok. Bien, no sé si hay alguien más con alguna pregunta. Buenas tardes. Bueno, Hola. sí, dígame, Marvin, le escucho. Solo, sí, profesor, es que sí, también no es sobre el tema, la pregunta es que estuve haciendo unos ejercicios de los de inducción y Sí. no sé si le puedo mandar uno ahí que tengo duda. Sí, sin problema. Usted me lo manda por chat privado en Telegram si gusta y yo lo reviso. Ah, ok, muchas gracias. Listo. Y no sé si alguien más. Bueno, entonces, seguimos mañana. Y lo del examen está para el jueves. Jueves, tal como quedamos desde el principio, de 3 a 5. Y todavía tengo pendiente el aula porque estoy esperando del jefe que me confirme exactamente cuál va a ser. Porque hay una comisión en el departamento que busque exactamente las aulas, pero todavía no me la han confirmado. Pero en cuanto me lo digan, yo se los comunico por el grupo. El licenciado, solo una pequeña preguntita. ¿Sí? Las dos hojitas, bueno, tres hojitas que envió en Telegram, esa es la tarea en total, ¿va? Correcto. Ok, listo. Gracias. Estamos. Profesor, profesor, una Dígame. pregunta más. Ay, disculpe. Dice que Dígame. la que preguntó el compañero, las proyecciones aritméticas, sí las estuve buscando y no las hallé en el libro que usted dice, el Ah, no, de. sí, es que esas de progresiones aritméticas y geométricas sí fueron de otra referencia. En sí fue, sí encontré buscando en internet, no de un libro en específico, por eso no se lo subí. Pero sí, esos serían los únicos que no, es cierto. Okay, gracias, gracias, gracias. Listo. Entonces, seguiremos mañana. Tengo feliz tarde. Listo, Lick, gracias. Gracias, gracias, gracias.